Su pulso es firme. Su forma física, perfecta. ¡Aquí es donde nosotros les contendremos! ¡Aquí es donde nosotros lucharemos! ¡Y aquí es donde ellos morirán! ¡Recordad este día, valientes! ¡Pues nadie podrá arrebatároslo jamás! ¡Lucharemos por Esparta! ¡Por la libertad! ¡Hasta la muerte! ¡Esto es Esparta! Hola a todos, soy Don PJC y esto es Rome 2 Total War. Y estamos aquí en la serie Por la Gloria de Esparta, sí señor. Consiguiendo, bueno, en este capítulo espero pillar unas cuantas ciudades. Entre ellas no sé si Side, no creo. Pero entre otras, Nicomedia, por ejemplo, que está allí al fondo, sí que la pienso conquistar. Entre algunas otras, el nota este no se cansa de pedir de pacto de no agresión. Déjame en paz, señor. En fin, otro, venga. ¿Qué me estás contando? Vete a cagar. Vicinia, por favor. En fin, Vicinia va a pillar de un modo u otro. Y bueno, pues pienso también ir a por Sidia, a por Iconio, a por Masaca. De momento, Cimmeria de momento la voy a dejar tranquila. Pero está bien. A ver, Breuco. En el capítulo anterior hice la guerra con los Breucos. Así que habrá que tener cuidado con ellos también. Quieren la paz, pero no se la voy a dar. Yo quiero la guerra. Le he avisado un turno antes. Aunque no era esa mi intención, pero bueno. Ojo, pero vamos a ver. ¿Estáis tontos o qué? ¿Estáis? Vale, estamos un poco desgastados. Eso también es cierto. Pero no así, ¿estáis tonto? Ah, vale. Espérate que llevan más hombres. Vale, pues venga. A la carga. Esto lo tenemos que librar. Le he dado, ¿no? Vale. Lo tenemos que librar manual, más que nada, porque si no, podemos pillar. El ejército de guarnición son de 780. Decir que nuestro ejército, que yo no me he dado cuenta, está un poco tocado. Así que eso no mola nada. Eso no mola nada. Vale, agrupamos y ya está. Comenzamos. Vale, aquí está el general. La pregunta es, ¿dónde están sus refuerzos? Aquí está el general. Sus refuerzos a lo mejor están detrás de la montaña. No pueden estar, ¿no? O a lo mejor están por este lado. Míralo por dónde vienen. Vienen por allí. Vale. Pues no tenemos caballería, lo cual está mal. Pero vamos a avanzar. Hondero celta, vale. Lo bueno es que tienen poca armadura dentro de lo que cabe. 26, nosotros creo que tenemos la misma prácticamente. No, tenemos menos armaduras todavía. Bueno, aún así tenemos que avanzar rápidamente. A ver, son ellos los que me... no me va a dar tiempo. A ver, no me va a dar tiempo ni de coña. Por lo tanto, lo lógico es irnos para atrás. Aquí lo suyo es que nos vayamos para atrás y aprovechemos el montículo. Pues nada, eso es lo que pienso hacer. Aprovechar el montículo. Y ya está. Vale, vamos a colocarlo así y vamos a darle a velocidad ultra rápida. Muy bien, mientras tanto estos... A ver, la cosa es que los otros me tienen que atacar. Si no, haré un corte, ¿vale? Porque se hará muy largo. Bien, ya caminan, eso es bueno. Están caminando, que no corriendo. Pues da un poco de miedo, ¿eh? No sé si me hubiese dado tiempo, es que no me hubiese dado tiempo ni de coña. Tienen bastantes proyectiles, lo cual no me mola, porque mi proyectil la verdad es que es bastante malo. Es muy malo mi proyectil. Pero bueno. Vale, ya van. Ya vienen. Vale, lo voy a colocar más para atrás todavía. No me mola esto nada. A este lo vamos a colocar aquí y a este otro lo vamos a colocar más para acá. Vale, perfecto.
Estoy asustado, ¿eh? No sé si se me nota, pero estoy algo, a lo mejor, intimidado. Algo. Vale. Nos colocamos y empezamos a disparar ya. A saco Paco. Venga. Vamos a disparar a su proyectil, ¿eh? A su proyectil. Vale, nos colocamos en falange. Y avanzamos un poquete para que la carga contraria tampoco sea tan mortal. Vale, más o menos dentro de lo que cabe está bien. Vale, dentro de lo que cabe está más o menos bien. Aquí podemos avanzar un poquete. Así que bien. Vamos a quitar esto y vamos a atacar aquí. Vámonos. Vale, guay. Ahí van a empezar a huir unidades. A rodear. Y aquí, venga, perfecto. Vale, creo que ya no hemos tenido que cargar a la unidad contraria. Vamos a por esta otra. Y esta igual. A por esta otra. Mientras tanto, esta también se va a ir a por cuál. 90, 90. Me cago en mi panini, chaval. Da igual, no pasa nada. A ver, aquí estamos aguantando bien. El general miedo me da. Y vamos a ver, venga. Proyectil, proyectil, proyectil. 90. ¿En serio? Todavía queda 87. Baja bastante lento. Aquí tenemos que hacer algo. Y lo que tenemos que hacer es empezar aquí a atacar. Venga, 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 venga. Venga, el Lagna ataca de nuevo. Pero ya estamos atacando ahí. Venga, venga, venga. Recupérate. Recupérate, hombre. Ya se recupera, genial. Vamos a disparar a estos hombres tribales. Y necesitamos al general para que pegue un grito de guerra. Vale, aquí. Vale, perfecto. Vale, vamos a hacer otra cosa que se me ha olvidado, que es esto. Vale, aquí se largan. Sí, señor. Sí, señor. Vale, se están largando unos cuantos. Madre mía, en serio, maldito lag, tío. Yo no, en serio, no entiendo por qué me pasa estos malditos problemas. Pero bueno. Vale, vamos a disparar a este otro proyectil. Que va a ser necesario. Y aquí viene el general. Cuidado con el general. Cuidado con el general. Vale, aquí creo que lo estamos haciendo más o menos bien, dentro de lo que cabe. Y aquí vamos a tener que disparar a estas unidades. Creo que sería clave. Vale, mientras tanto esto bien. Y el general. Mierda, aquí vamos a pillar. Aquí vamos a pillar bastante de lo lindo, ¿eh? Vale, general. Vamos a inspirar. A ver, ¿esto qué es lo que es? Intimidar, perdón. Intimidamos. Vale, venga, 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 venga. ¿Y esta unidad qué le pasa? ¿Qué le pasa a esta unidad, tú? Que dispare. Que dispare, venga. Y estos otros también, que disparen. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, perfecto. Perfecto. Huyen. Huyen. Y huyen. Genial. Genial. Dentro de lo que cabe está bastante bien. Venga, aquí es el momento. Fuera el ataque ordenado. Y maldito lag, tío, en serio, odio el lag. Y eso es problema del ordenador mío, tiene que ser. De otra cosa no será. Vale, vamos a atacar aquí rápidamente. Y estas unidades deberían empezar a atacar aquí. Vale, genial. Genial. Y genial. Muy bien, muy bien. Muy bien, sí señor, se gana. Se gana. Aquí estamos acabando con este, 87, ¿vale? Venga, hombre. En serio, tío. Lo siento por el maldito lag.
si no lo pondría todo muchísimo mejor. Vale, a por estos libertos. Y ya pronto concentraremos aquí el ataque. Perfecto. Estamos aguantando. Estamos aquí aguantando a saco. Vamos a intimidar a estos para que se vayan rápidamente. Y venga, a por ellos. Uf, madre mía. Madre mía. Vale, aquí tenemos que disparar. Y aquí deberíamos entrar. Vámonos, vámonos, vámonos. Corriendo, 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 corriendo. Corriendo. Ahí está, vámonos, 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 vámonos. Atacamos, atacamos. En serio, me cago en el lag, tío. Y no tengo nada abierto. Es que no tengo nada abierto, tío. Vámonos. Vámonos, sí, señor. Ahí está, que pillen. Mi general, mientras tanto. Aquí tenemos que resistir lo máximo posible. LOL. LOL lo que viene por aquí, ¿eh? LOL lo que viene por aquí. Vale, pues tendremos que enfrentarnos. Vamos a enfrentarnos. Ahora mismo no queda otra que enfrentarnos. LOL. Y mi otro gen... Vale, aquí están. Vale, genial. Luchemos. Y ganemos. Esto, mis honderos están muriendo. Venga, por ellos. En serio, tío, tienen que terminar ya esto. Esto tiene que terminar ya. Esto tiene que terminar ya, tronco. Vale, perfecto. Terminado. Y a por ellos. A ver, ¿a dónde vais? ¿A dónde vais? ¿A dónde vais si tenéis que atacar aquí? ¿A dónde vais? Vale, esto está ganado. Perfecto, por fin. Madre mía, chaval. Qué trabajito, tío. ¡Qué maldito trabajito! No, no, continuamos. ¡Qué maldito trabajito, tío! Vale, supongo que llegaremos a por ellos. Creo que es mejor utilizar las ondas, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué buena, chaval! ¡Qué buena! Y mira este. ¡Toma! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ahí, ahí, ahí! Que se vea lo que somos capaces. Genial. Y aquí esto ya está terminado, ¿no? Muy bien. Muy bien. Madre mía, ha costado, ¿no? Lo siguiente. Y además, entre el lag y demás. Qué grande. Si mi general no ha muerto. Sí, señor. El general enemigo sí ha muerto y el mío no. 41 de 120. Así que está genial. Madre mía. Qué grandes. Qué grandes. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ahí está. Podemos decir que ha sido un buen principio. Un muy buen principio. Enemigo capturado, 246. Los cuales mueren. Y, por tanto, huyen. Así que genial. Y aquí, ojo, ojo. Madre mía, en serio. Esto está lleno de sorpresas. Fijaos todos los que son. Me lo temía. Yo lo digo, me lo temía bastante. Me lo temía bastante. Oh, tengo flota. Algo es algo. Así que nada, voy a beber agua y ahora continúo. Porque, madre mía. Aquí lo único que hay que hacer, o que puedo hacer, lo único sería atacar, ¿no? Porque aquí no hay derrota decisiva, derrota ajustada. Y me dan el 4% restante, aquí el 0 y el 0. O sea, ¿que aquí aguantaríamos y la ciudad seguiría o cómo? No lo sé, pero en fin. Vamos a librarla.
Jóvenes espartanos, soplitas periecos. Bueno, vamos a librarla y vamos a ver lo que va a pasar. Son 1800, que se dice pronto. Y va a ser complicado. Además, el problema... Tienen 1, 2, 3 de proyectil. Vale, de proyectil no tienen tanto, realmente. No sé si tengo algo de caballería. Creo que no tengo nada de caballería. No tengo nada de caballería. Puf, qué chungo. Los cuervos de piedra. Qué chungo. Debería haber mejorado un poquito. O por lo menos haber conseguido un poquito más de unidades. Pero es que también no tenía tanto dinero. Pero bueno. Fijaos, madre mía. Bueno, tendrán que desembarcar por alguna, para algún sitio, supongo. Aquí se puede desembarcar, ¿no? ¿O no? Por aquí sí que no se puede desembarcar. Y por aquí sí que se podrá, ¿no? Vale, si desembarcamos aquí, creo yo que será lo mejor, ¿no? Porque aquí ya no podrán desembarcar también. Vale, mientras tanto, tienen que capturar lo que viene siendo esto. Vale, de todas formas lo de la captura da igual. Vale, por otro lado tenemos bastante honderos. Tenemos 4, ellos tienen 3. Espero ganar a sus honderos. Pero tenemos muy pocos hombres. Vale, vamos a colocarlos por aquí. Vamos a agruparlos. Sí, vamos a colocarlos aquí, que están en oculto. No están en oculto. No sé ponerlos en oculto, o sea, no se pueden poner en oculto, creo. Vale, aquí sería una muy buena defensa y aquí también. Así que prácticamente me daría igual. El problema es que no tengo tanto número. Pero bueno. Vale, vamos a desembarcar rápidamente. Fijaos lo que viene aquí. Una unidad, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 unidades. Flipas. Por cierto, además, esto no sé si es de guerra o no, pero de todas formas no podríamos con tanto. O sea, a lo mejor podríamos con una o dos y prefiero tenerlos aquí y disparar nuestro proyectil, que algo hará, ¿no? Algo hará. Además, estos podrían ser perfectos para ir contra sus... ¿Cómo se llama? Contra sus honderos. Vale, a ver, el equipo se va a separar. Por un lado aquí, que podría ser muy interesante, y por otro lado no sé a dónde van. Vale, lo que vamos a hacer es avanzar. Vamos a avanzar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a avanzar, claro que sí. Sí, claro que sí. Yo creo que no van a poder atracar. O si atracan, atracan por este lado. O se van para acá, no lo sé. Lo que estoy viendo es que estos sí pueden atracar. Y los otros creo que no. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo veo bien. Me mola. Vamos a darle a velocidad rápida. Para que esto vaya mejor. Y vamos a ver qué hacemos. Vale, de momento los honderos se van a poner más adelante. Se van a poner aquí. Y estos otros como que también, la verdad. A ver, vamos a organizarlos. Vamos a organizarlos. Vale, perfecto. Muy bien. No sé por dónde van a ir, pero creo que lo estamos haciendo bien.
Creo que lo estamos haciendo bien. ¿Esto qué son? Libertos de leva. Esto van a pillar a saco Paco. A saco Paco. No deberíamos ni siquiera disparar proyectil, en verdad. Vale, perfecto. Voy a ayudar con más todavía, o sea, con más hombres. Voy a ayudar con más hombres, que creo que va a ser lo mejor. Vamos a quitar esto, vamos a cargar ya. Vamos a quitar esto y vamos a cargar ya. Ahí está, por la retaguardia. Y perfecto. Ahí está, genial, aquí se desmoralizan, claro está. Esta unidad a lo mejor se atraca aquí, pero tampoco, o sea, me da igual prácticamente. Y estas dos unidades tenemos que ponerlas así. Eso sí, los sonderos deberían ya empezar a disparar a lo que viene siendo esta unidad. Vale, aquí vamos a pillar lo que viene siendo esta unidad y vamos a atacar aquí. Y los otros por aquí. Vámonos para atrás. Vámonos para atrás. Vámonos, 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 vámonos. Bien. Y esta unidad que entra. Vale, ahí estamos a... los estamos parando, genial. Y esta unidad que deje de disparar ya. Vale, mientras tanto, por el otro lado, esto lo vamos a colocar aquí así, más o menos. A ver, aquí así. Vale, así mismo, da igual. Vale, mierda. Necesitamos disparar a... Oye, ¿por qué no puedo dispararles? No sé por qué, pero no puedo dispararles. En fin, cosas raras. Que alguien me lo explique. Que alguien me lo explique. Da igual. Vamos a colocarnos así y ya está. Vale, e incluso si nos vamos... Sí, yo creo que lo mejor sería irnos. Madre mía, en serio, yo tengo un problema con el... Tengo que tener un problema con el ordenador o algo. Aunque aquí no ha perdido nadie, o sea, no ha muerto ningún espartano. Lo cual está genial. Vale, aquí le estamos haciendo una masacre por completo. Vamos, vamos, caed, caed. 96. Vamos. 93. ¿Y aquí qué? Estos vienen ya. Vale, pues lo que vamos a hacer es movernos. Nos están disparando, terminan de disparar. Ahora es el momento. Corred, 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 corred. ¿Y a dónde se van? Fíjate tú. Se largan para otro lado. Bueno, no pasa nada. Vámonos para acá ya. Y a ver, joder, en serio, me cago en el ordenador mío. O sea, me cago en mi ordenador. Vale, perfecto. Huyen. Y huyen, perfecto. Vale, pues nada. Continuamos aquí disparando. No sé qué están haciendo, pero bueno, que hagan lo que sean. Y aquí vamos a ponernos con esto. No sé muy bien por qué. Mira, a estos guerreros sí que les podemos dar. Y ahora también. Vale, ataque ordenado. Prefiero que los mantengan. Vale, genial. Y flechitas. Muy bien. Flechitas no. Piedras. Piedras. Vale, por otro lado. Mi general se debe ir para acá. Esta unidad que venga para acá también para ayudar. Y estas otras dos unidades. En realidad no haría falta, jóvenes espartanos. Bueno, da igual. Y estas otras dos unidades que vengan para acá. Aquí, corriendo. Ya, 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 ya. Vale, muy bien. Vale. Vale, genial. ¿Y esto? ¿Esta unidad de dónde ha salido? Vale, vale, vale. Tenemos que poder, tenemos que poder. No quiero que se me vaya ninguna unidad. ¡No! Mierda, se me ha desmoralizado. Venga, 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 venga.
Vale, pues vamos a utilizar las piedras. A utilizar las piedras. Es lo que hay. Es lo que hay. Venga, vale, vamos a utilizar el muro de Oplita y vamos a quitar el ataque ordenado. No sé por qué se me laguea esto un montón. No lo entiendo, pero bueno. Vale, perfecto. Y perfecto. Ahí está, ahí está. Que se vea la fuerza espartana. Que se vea la fuerza espartana. Vale. A ver si se retiran ya, tío. Una más. Y se deberían retirar. Deberían retirarse ya, tío. Pero bueno, no se retiran. De todas formas, no pasa nada. Y aquí estamos ya luchando. Ojo, 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 ojo. Espérate. Ojo, espérate. Vale, pues por aquí y aquí. Por la retaguardia, ¿por qué no? Madre mía, no sé dónde van a atracar, ¿eh? Pero... uf. Les queda todavía para que atraquen. Vale, a por ellos. Ahí está, venga, 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 paliza. Ahí está, genial. Mientras tanto los otros ya están. Y estos por aquí. Muy bien. ¡Uf! Madre mía, estoy sudando, en serio. Vale, estos. Que se vengan para acá. Hemos perdido una unidad. Qué mala suerte, pero es lo que hay. Estos de momento van a estar bien. Yo creo que vendrán por aquí finalmente. Estos los voy a llevar más para acá. Para que tampoco molesten. Y estos otros aquí. Vale, perfecto. Perfecto. Vale, estos honderos pueden empezar a disparar a esta caballería ligera. ¿Por qué no? Y sobre todo estos pueden acercarse. Ahí está, que pille, que pille, que pille. Caballería ligera, ah, claro, va a pie. Vale, estaba diciendo yo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Sin caballos? Vale, es lógico, es lógico. Vale, creo que no van a llegar o no deberían llegar. No deberían llegar realmente, pero bueno. Pero han llegado. Pero han llegado. Vale, mientras tanto, estos se van a ir por aquí. Estamos en normal. Vale, me voy a poner ahora por la retaguardia. Debería... no lo sé, pero bueno, está bien. Está bien, estoy un poco asustado. Perdona por la forma de comentar y demás. Pero es que estoy acojonado, en verdad. Me gustaría ganar esto y lo veo complicado. Vale, estos también así. Estos también disparando. Y estos también por aquí. Vale, perfecto. Uno menos. Y otro menos. Vale, nada. Nada, de momento nada. Perfecto. Perfecto, me da la sensación de que el juego algunas veces va muy rápido. Como ahora, ¿lo ve? Vale, a por estos libertos de leva. Me queda muy poco proyectil. Es más, no me queda ya nada. Quick march.
Vale, perfecto. Y perfecto. Uf, madre mía, chaval. Está haciendo esto bastante tenso. Vale, creo que es el momento de romper. Y de atacar. Mierda, me van a atacar. Vale, no, 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 no. No me atacan, no me atacan. Momento de romper. Genial. ¿Y aquí qué? Esto lo vamos a quitar. Y vamos a ver. ¿Aquí qué está pasando? Honderos. ¿Qué hay de estos honderos? Honderos y... y el general. El general va a costar, ¿eh? El general va a costar. ¡LOL! ¡LOL, LOL, 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 LOL! Lo, 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 lo. Me cago en todo, chaval. No me he dado cuenta, tío. Estoy a Mammonation Perdidation. Vale, no pasa nada. El general por aquí. Y estos otros. Estos otros más para acá también. Luego este. ¿Este dónde está? Y este otro, aquí está. Vale, este para acá. Tenemos que ir a por ellos. Y aquí no está pasando nada, ¿no? Vale, genial. Y el general por aquí se tiene que colocar. Vale, de momento vamos bien. No vamos mal, ¿eh? No vamos mal. No vamos mal. No estoy disparando ningún proyectil de momento. Más que nada porque no me interesa perderlo. Me interesa si acaso perderlo contra el general. Uf. Perfecto, a ver, ¿atacáis o no atacáis? ¿En qué quedamos? Muy bien. Vale, ojo, ojo. Ojo que esta dónde va. Vale, va por allí, ¿no? Vale, muy bien. Y esto aquí están luchando, muy bien. Espero que ganemos, de momento vamos 60 contra 89. O sea que acabamos de llegar. Vale. Y pierden. Pierden, pero son bastante. Voy a dispararles. Y estos incluso deberíamos ir a por ellos. Vale, por aquí vuelven a la carga. Me cago en Panini, yo lo sabía. Yo lo sabía. Vale, pues nada. Vamos a preparar las ondas. Y vamos a preparar al general para que resista. Que vayan dando. Tampoco hace falta cansarlo. Libertos de leva, vale, vale, vale. Honderos celtas. Vale, pues vamos por aquí. Y el general contrario está ahí tan tranquilo. Va a ser complicado, ¿eh? Cuanto menos. Va a ser complicado cuanto menos. Vale. Venga, 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 venga. Ahí está, otra unidad que se larga. Otra unidad que se larga. Último. Y ya está. Muy bien, muy bien. Esa unidad ya no vuelve más. Esa unidad ya no vuelve más. Vámonos para acá.
y esta unidad que se reposicione ya rápidamente. Esta otra unidad que vaya para acá y vaya por estos honderos que han ganado, tío. Yo flipo. Yo flipo. Vale, perfecto. Y a por ellos. A por ellos. 63, venga, 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 se puede. Se puede. Mierda, tío. Me cago en Panini, tronco. Tenemos que ir a por ellos ya. Vale, estos dos se pueden largar. Pues que se larguen. Pues que se larguen. Vale, perfecto, ganamos ahí. Y estos dos a por estos, ya, rápidamente. Vale, me queda esta unidad de honderos con nada de proyectil, que voy a intentar aprovechar cuanto pueda. Bien, no viene más nadie, perfecto, porque hemos acabado con ellos. Vale, estos se van a ir a cargar a esto, o por lo menos los van a retrasar. Y los otros, pues nada, los otros van a ir a por ellos. Muy bien. Mientras tanto, aquí estamos yendo a por estos. Genial, ya los pillaremos. Y a por ellos, sí señor. Vale, mientras tanto, el general no se puede quedar atrás. Este tío se tiene que volver para acá. Y estos deben avanzar ya. Venga, estos van a seguir luchando contra estos, porque es que si no chungo. Vale, aquí los vamos a cazar ya. Venga, ¿para dónde vais? ¿Para dónde vais? ¿Para dónde vais? 66. Espero que no me ganen, que somos 90 prácticamente. Espero que no me ganen. A por estos honderos. Y aquí, por la retaguardia. Vámonos. Vale, tenemos que darle a esos. Vale, los honderos ya están empezando a huir. Vale, estos que vengan más rápido, por favor. Y el general que empiece a envolver. Y estos a disparar aquí a los juramentados por la retaguardia. Mientras tanto, estos que sigan, es que no tienen otra cosa que hacer, o sea, seguir y ya está. Vale, perfecto. Y perfecto. Vale, y estos que vayan a por ellos, ya está, no hay más. Es más, no voy a perseguirlos, no voy a ir ni a perseguirlos porque creo que no merece la pena. Ahora por estos, vámonos. Vámonos. ...113... ...112. Les cuesta, morir. 111, les cuesta muchísimo morir. Pero aún así debemos ganar. Ahí están, están huyendo. Están empezando a huir. Están empezando a huir. Sí, señor. Sí, señor. Continuamos, continuamos. Continuamos, chaval. Madre mía, vaya victoria épica, ¿eh? Vaya maldita victoria, chaval. Vaya maldita victoria, sí, señor. ¡Ea! Pues finalizamos la batalla. Madre mía, las estadísticas me encantan. 125, así que... ¡Masacre! Se largan.
Madre mía, todo esto un turno, ¿no? Ha sido prácticamente uno o dos turnos. Sigidun, a ver qué pasa. Los breucos huyen. Bueno, huyen o apoyan, ¿no? Esa huida. Madre mía con los breucos. A ver si ahora en este turno, que por cierto lo vamos a dejar ya por el tiempo más que nada. Es que madre mía, las batallas son lentas. O sea, que... Uf. Oxogaro, sublevación. Me cago en Panini, Singidun. No me mola. Alianza rota. Vale, me da igual. ¿Y qué pasa aquí? Yo no sé lo que está pasando en Singidun, ¿eh? O sea, cada turno pasa algo y yo no sé bien lo que pasa. Pero bueno, en fin. Estos están geniales. Podríamos ir ya por ellos, ¿no? A por la Confederación Celta. Que creo yo que seríamos mejores, ¿no? Pero bueno, eso ya será para el próximo capítulo, porque si no, no da tiempo. Y esto, pues, ya podemos atacarles. Así que venga, ¡a la carga! Aún así, fijaos lo que me indica esto. ¡Lol! Me he equivocado, tío. Me he equivocado, tronco. Me he equivocado. Me he equivocado. Vale, vamos a huir. Me he equivocado. Tenía que haber atacado a lo que viene siendo el ejército, pero bueno. Estoy por contratar un mercenario o algo. Aunque, claro, también lo que puedo hacer... A ver cómo va esto. A ver cómo está Epinandos. Están por la mitad o incluso menos, o sea... Tenemos problemas. Tenemos problemas. Mayday, Mayday. Tenemos problemas. Voy a tener que reclutar a una unidad. Al menos porque es que las otras no están ni aumentando. O sea, contratar mercenarios. Y claro, ¿cuánto cuesta esto? 350. No mola nada. No mola nada, tío. También podría pillar caballería. Pero bueno, de todas formas yo creo que me los podría cargar fácilmente dentro de lo que cabe. Bueno, fácilmente tampoco, ¿eh? Fácilmente tampoco. Me cago en Panini. Todo por un mal movimiento. Porque yo quería atacar aquí, tío. Ay, casi. Casi que llego. Casi que llego, tío. Bueno, da igual. Ya atacaremos Yadera. Ya atacaremos Yadera. Tranquilos. Y a ver, por el otro lado, que aquí tenemos otro combate cercano. Que está aquí. Ahí está. Y con nuestro... Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, voy a darle aquí. Ahí está. Vamos a ver qué tal. Esto cómo está, por cierto. Vale. Pues supuestamente ganamos, claro, claro que ganamos, no vamos a ganar. Lo que voy a hacer simplemente es continuar el asedio para lucharlo otro día. Y prácticamente ya está, aquí nos podemos largar, casi que no. Casi que no, ¿no? Creo yo. A ver, menos uno. Todavía no, todavía tiene que esto aumentar un poquete. Y cómo lo podríamos... Objetivos, por cierto, a ver, objetivos. Controla 25, asentamientos... Total 16, pues todavía queda bastante, ¿no? A ver, establece relaciones comerciales con esta facción. ¡Egipto! Ah, pero si ya lo tenemos. Pero supuestamente ya está, ¿no? Lo que pasa es que no me ponen el tick este de que está completado. Es lo único. Y eso me molesta. Y este tampoco. Forja una alianza defensiva o militar con esta facción. Roma. Acuerdo comercial, ¿no? Eso lo podríamos hacer. Han rechazado, ¿cómo que me rechazáis? A ver, van a pillar, ¿eh? Yo lo digo. Alianza militar. Vais a pillar, o sea, vais a pillar. Vais a pillar. Roma, voy a por ti. Roma, o sea, voy a por ti. Lo digo. Lo digo. Antes de todo, voy a pillar estas facciones, estas otras, supongo que esto también, parte de esto también. Y ahí, cuando ya termine, a lo mejor no sé si bordearé, que creo que no, porque le estaría quitando yo trabajo a Roma. E iré y traspasaré el mar Egeo, lo traspasaré con los barcos, con lo que sea, e iré a por Roma. Decidido, decidido. Pero para ello tiene que pasar todavía un poquito de tiempo.
Así que nada, espero como siempre que os haya gustado y hasta más ver. Adiós. You could be my one and only. I can be your one. Come on, let's take it slowly. I'll show you how it's done. I ain't never seen a type before. How'd you end up with a guy like that? Spread your wings and I'll make you sweat. Take my hand, girl, don't look back.